Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas punto y aparte, un punto y aparte donde seguimos en campaña electoral de cara a las generales del 20 de diciembre. Y hoy nos acompaña uno de los candidatos número uno al Senado por la provincia de Cádiz. Gonzalo Alías, bienvenidos en la televisión. Pues buenos días y siempre es un placer venir a esta casa. Número uno de Izquierda Unida, Unidad Popular fue candidato a la alcaldía también de San Fernando por Izquierda Unida, coordinador local de esta formación política. Eh, ¿Cómo está viviendo estos últimos días ya? Estamos ya en la recta final de la, de la campaña. ¿Qué sensaciones? Pues la estamos viviendo intensamente porque a pesar de que. pues los medios, grandes medios de comunicación, como no se en el, en el debate Izquierda Unida no tuvo voz. Estamos llenando actos y multiplicando las expectativas de, de crecimiento. Ya las encuestas hablan de que en la provincia de Cádiz podemos tener un representante en, en el Congreso, que son las encuestas que se suelen publicar, el Senado siempre queda como un segundo nivel, pero nosotros vemos con expectativa la capacidad de, de entrar en el Parlamento de la provincia de Cádiz, que por fin haya una voz izquierda, la recuperar aquella voz de Alberti que tuvo ya en el pasado, volverla a llevar al Parlamento desde la provincia de Cádiz. Ha vivido campañas en municipales, ahora es una campaña distinta, me imagino. ¿Sabe, se trabaja distinto? ¿Es lo mismo? ¿Es otra responsabilidad? ¿Cómo se vive una campaña de unas generales? Se, se vive de forma de, muy distinta, porque aunque los problemas de la ciudadanía es la misma, los espacios son distintos, el no, hablar, eh, no es lo mismo hablar de, y plantear mmm, problemas municipales, que todos tienen que ver con la provincia, porque yo soy una persona que creo que desde el municipio se crea el Estado. Pero no es lo mismo hablar, por ejemplo, del campo de la Sierra, de los problemas de la Bahía de Algeciras, que no los tiene el municipio de San Fernando, son distintos. Aunque, por ejemplo, los problemas, los asuntos de la falta de industrialización que existe en la, Bahía de Cádiz, en la provincia de Cádiz afecta también a San Fernando. O sea, hay cosas que se plantean dentro de, lo mismo, de los mismos espacios, pero sí que es verdad que hay asuntos que no se toman porque los municipios no tienen capacidad para todo. Entonces, en el caso del turismo, en el caso de la, del, del campo, pues no es el mismo planteamiento que, que, el, que el modelo industria de la provincia. Hemos tenido también la oportunidad de entrevistar al número uno al Congreso, Santiago Gutiérrez. Eh, me imagino que... lo comentábamos con él en la entrevista. Es importante después de tantas horas de mítines, de paseos electorales... Uh -huh. que haya una buena relación. Parece que ahí hay una, una amistad con personas que han tenido eh, contacto con cosas importantes. Eh, Santiago en, en su faceta y Gonzalo Aliasqui pues trabajando por Izquierda Unida. ¿no? Nosotros desde la izquierda mantenemos una tradición que es la lucha de hombro con hombro, entre hombres y mujeres. Nosotros tenemos claro que si la unidad no se es capaz desde la izquierda, cambiar y transformar este país. Y eso se vive en Izquierda Unida. Nosotros tenemos problemas, como puede tener cualquier colectivo, pero nosotros tenemos claros los objetivos y por lo que luchamos. Y con el compañero Santiago, bueno, para mí hacia él todos son buenas palabras porque su trabajo, su esfuerzo, su, for su formación y sobre todo los, los espacios donde ha trabajado, ...el espacios universitarios, espacios de investigación, los espacios municipales. Es un puntal en la defensa del agua como un derecho universal. Ha estado en Congreso ante la ONU, o sea, una persona muy bien preparada y muy informada. Y es una gran persona, un gran compañero. Y con Santiago, la provincia de Cádiz ganaría un gran diputado en el Congreso. Y para él, para él, y para Izquierda Unida, mmm, solamente hay buenas palabras porque el ambiente de compañerismo que se está viviendo, que se están reforzando en esta campaña, que siempre hay pues, su tensión, sin embargo está totalmente fuera de lugar la situación que se está dando. Hay un ambiente muy bueno y muy buenas expectativas y, y queremos que vamos a dar un buen resultado. En este contacto cara a cara con la gente, que si se va al mercadillo de la Mazalena, que si se hace una reunión sectorial con el colectivo que sea, la gente que dice, la gente que le cuenta al político. <laughs> La gente le cuesta al político de todo, porque sí que es verdad que, que el bipartidismo ha hecho que la gente se asque de la política. Eso es una... Dentro de la guerra, por conseguir cambiar este país, ellos esa batalla la han ganado, ellos quieren que la gente que sea reflexiva, la gente que está con los grandes problemas del día a día, se aparte. ¿Por qué? Porque apartando a la gente es apartar, es apartar problemas. Y con eso hay que luchar, porque en el momento que te metes en el saco de que todos son iguales, resulta que eh, ellos ganan. ¿Por qué? ...porque el, sus votantes, su grupo de votantes... ...no les va a, a defraudar... ...y se van a mantener, entonces lo que pretenden ellos... ...es crear un ambiente de bipartidismo... ...un ambiente donde se reparten el poder entre ellos... ...y las personas reflexivas, las personas de la indignación... ...de los desahuciados, de los que no terminan el final de mes... ...se apartan, porque tienen ya la cabeza bastante ocupada... ...por terminar el mes, que no quieren ser la política... ...y esa es la batalla que tenemos que ganar nosotros... ...que sin un programa de izquierda... ...sin un programa hecho por la gente... ...esa gente no va a salir de ese agujero... Y por eso nosotros los necesitamos, y ese es el mensaje que llevamos nosotros cuando nos encontramos y cuando nos dialogamos y cuando nos cuentan sus problemas. Y esa es la realidad, y contradice que lo usa. Por eso es muy importante que la gente en este momento reflexione de que hay que acabar con el bipartidismo y con aquellos que se suman al bipartidismo, porque vienen con el mismo discurso y hay que leerlo. El discurso está muy claro, lo hemos visto anoche, como en que había televisiones privadas donde después era del debate a dos, el debate era de los otros dos. Dos que no tienen representación parlamentaria, que se salta la ley electoral, que las grandes cadenas prefieren pagar la multa para tapar la boca de aquellos que quieren ayudar a los más necesitados, a la indignación, al desahucio, al desempleo. Y esa es la realidad. Y por eso queremos y tenemos ganas de transformar este país. Se habla en algunas encuestas de que hay un 35 o un 40% de personas indecisas todavía a fecha de hoy. Eh, los que votan a un partido pues, lo votan, pero los que están indecisos. ¿El objetivo ahora es alcanzarlos, intentar llegar a ellos o, o cómo es la estrategia de estos últimos días con respecto a estas personas? Hombre, nosotros tenemos que supeditar para pedir el voto a lo que marca la ley electoral, que son los últimos 15 días. Pero a mí me suena está un poco hasta de insulto decirle a un ciudadano que después de cuatro años de mandato, de, de legislatura, eh, que ante cinco días o cuatro días, ante unos votos, que se considera el ciudadano todavía una persona indecisa. ...o sea... ...el ciudadano tiene que tiene claro su, su postura... ...cuando una persona se levanta por la mañana... ...y enciende la luz de su casa... ...el 21% de IVA lo ha un político... ...cuando va a, a, a trabajar... ...o va al desempleo... ...va al desempleo por culpa de las malas políticas de empleo... ...y si va a trabajar... ...paga un IRPF que por un político... ...si compra un coche exactamente igual... ...eso es la política diariamente... ...y la ciudadanía eso lo percibe... ...cuando vienen los programas políticos... ...la derecha y la izquierda... ...el PP y el PSOE... ...esos que nos han tenido... ...siempre en la batalla estos 40 años... ...el resultado es el que tenemos... Esa indignación, esa falta de empleo, esa incapacidad de dar solución a todos los problemas es el bipartidismo. ¿Y nosotros qué planteamos? Pues un modelo distinto, una forma distinta y queremos transformar este país. Porque si no se transforma, vamos a seguir lo mismo. ¿Qué plantean los partidos emergentes? Reformar. Es que no se puede reformar, si llevamos 40 años de reforma, son tiempos distintos, vemos que el modelo no ha dado solución a, esa, a la situación en la que vivimos y tenemos que cambiarlo. Y se cambia con una forma distinta. Quiero recordar que cuando llegamos a la Junta de Andalucía, con todas las contradicciones y con todos los problemas que, que afrontamos, fuimos capaces de poner ante el Tribunal Constitucional una ley. En turismo se hablaba de empleo, cosa que no se hablaba antes. 6.000 familias mantuvieron su casa. La comunicación no estaba a nuestro favor. Y quizás eso luego fue el resultado. Pero dormir tranquilo sabiendo que hay 6.000 familias con vivienda, eso lo hizo Izquierda Unida. No lo hizo nadie más. Y hoy se plantea... ...retos mucho más difíciles... ...y en ahí vamos a Izquierda Unida y Unidad Popular. Uno de los debates... Eh, ...que se lleva hablando de hace un montón de tiempo... ...es el tema de un salario social... ...una renta básica... ...¿Izquierda Unida y Unidad Popular... porque qué apuesta, eh? nosotros, si consigue el Gobierno? Nosotros luchamos por garantizar el trabajo... ...porque lo hemos presentado... ...y, y voy a hacer un paréntesis... ...y lo voy a introducir en el modelo, en lo municipal... Cuando, los el municipio, ...cuando las elecciones municipales nos presentamos... ...fuimos el único partido... ...que presentó un plan de empleo municipal... ...que se llama el PIRE... ...Plan Integral de Rehabilitación y Empleo... ...lo pueden buscar en internet porque está ahí... ...eso no era un plan de empleo... Hoy, hay, ...hoy seguimos con el desempleo... ...es una fórmula... ...y el trabajo garantizado es otra fórmula... ...que tiene Izquierda Unida, Unidad Popular... ...¿qué queremos?... ...garantizar el empleo... dar dignificación al trabajador... ...a través del empleo... ...luego vienen los salarios bases... ...nosotros queremos subir... El, el sueldo base el, a, a 1.100 euros y las cotizaciones de pensiones que no van por, por menos de 750. Situaciones de desempleo, queremos subirlo hasta, hasta el 70% del salario básico. O sea, lo que queremos es incrementar. Pero nosotros lo que queremos es dar a la gente empleo y con, la, con el programa de trabajo garantizado es posible crear un millón de empleos en estos cuatro años, son empleos rotativos... de salario de, 50, de 900 perdón, hasta 1.200 euros. ¿eh? Y hay capacidad porque nos costaría unos 9.400 millones. Es el 10% solo de lo que se ha utilizado para rescatar a los bancos y para eso se ve dinero. O sea, que capacidad hay. Lo que se necesita es ambición y conciencia política de que aquí, que quien, aquí quien defiende y a quien, aquí quien pone por delante es al ciudadano y no ni a los bancos ni a las grandes empresas, que son las grandes plusvalías y los grandes beneficios que luego se los marchan a otros países. Entre las muchas reuniones sectoriales que se ha realizado... Había una recientemente en estos últimos días con Inmaculada Nieto, la parlamentaria de, de Izquierda Unida en, por la provincia de Cádiz, hablando con este colectivo de los ex voluntarios de protección civil. Eh, me imagino que es un tema que se va a intentar llevar al Parlamento porque es una situación que se ha encontrado así de, de buena primera prácticamente. Sí, la situación de los ex voluntarios es mucho más curiosa porque va más allá del ámbito local. Nosotros ya lo denunciamos en campaña, lo dijimos que aquí se estaba produciendo. Una situación muy extraña y lo denunciamos en campaña y al final pues el tiempo nos ha dado la razón. Ahí se han hecho unos cursos de formación en espacio público, en espacio del ayuntamiento, con una contratación y servicios del propio ayuntamiento. Estos son ciudadanos que han ido a poner su tiempo, su voluntad, para que los ciudadanos puedan ir un día de playa, pueden ir un día de feria y haya una cierta seguridad en esos días festivos y de esos días lúdicos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues Ante la eh, situación que se ha dado de que dos cursos parecen ser que son ilegales, esa investigación está en manos de los jueces, pero es que este equipo de gobierno, como el anterior, no han puesto eh, de, de manifiesto que ellos van a proteger a sus ciudadanos. Y eso es lo más grave: de que esos voluntarios ahora mismo están desamparados. Y ha sido Izquierda Unida quien les ha recogido su, su, su situación. Le hemos puesto un, un abogado al servicio porque el equipo de gobierno, el ayuntamiento, no les ha hablado todavía de, de protección jurídica y nos parece una indecencia el trato a un ciudadano, a los ciudadanos, que de manera voluntaria han trabajado para la ciudad de San Fernando. Y por eso nosotros, viendo que esto tiene un amplio... un espacio mucho más... amplio de lo local, hemos querido llevarlo al Parlamento Andaluz. Parece que hay unos 500 casos en la provincia. Incluso es algo más de la provincia, de la comunidad autónoma en contra provincias. Por tanto... Ya esto empieza a no mal, como nos olía mal los casos de formación, que fue el motivo por el que Susana Díez nos expulsó del gobierno, porque la pusimos contra la pared. Y ese es el PSOE que es la Junta de Andalucía, y ese es el PSOE que hay en Andalucía. Y ese es el PSOE que abandona a los ciudadanos cuando no les interesa. Porque aquí en campaña todo el mundo hablamos de todo, pero aquí la historia y las mochilas están. Y, la, y, el, y el PSOE en Andalucía tiene mucho que explicar y tiene mucha herencia maldita de los casos de formación y los casos de los ERES. ¿Tiene pensado cómo va a vivir ya la, la jornada electoral del domingo? Jornada intensa, por cierto. Pues nerviosa porque nervioso, porque es un día que no nos jugamos solamente las elecciones, nos jugamos las próximas generaciones. Y yo, como cualquier familia de San Fernando, tiene dos hijos. Uno está terminando la carrera, yo no sé si va a tener trabajo. El otro está en bachillerato, no sé qué futuro va a tener la universidad con un nuevo... Modelos educativos que se están planteando de nuevo por el, por el PP y, y por Ciudadanos. No sabemos qué va, va a modular el Partido Socialista y como, mmm, bueno, pues como ciudadano que tengo una familia estoy preocupado por mis hijos. Por eso nosotros decimos que no nos estamos jugando las próximas elecciones, sino las próximas generaciones. Porque no es lo mismo. En cuatro años no se da tiempo a cambiar tanto un país. Transformar un país es algo más ambicioso. Y ahí es donde estamos nosotros. Como decíamos en las municipales, que veníamos a transformar la ciudad de San Fernando. Y por eso planteamos tres proyectos. El proyecto político, el plan estratégico y el modelo de presupuestos participativos. Tres formatos para transformar una ciudad, no en cuatro años, sino en más. Y necesitamos el apoyo social. No se encontró, pero como creemos que es el camino para transformar este, este país en estos momentos, vamos a seguir apostando por esos modelos, por la participación ciudadana y que los ciudadanos participen con el gobierno. De esa manera y de esa fórmula podemos, entre todos, plantear un futuro para las próximas generaciones. Entiendo que la postura de Gonzalo Alías de meterse nuevamente en esta aventura política, ahora de un nivel ya más alto, incluso que unas municipales, es este también un gesto de responsabilidad, como ciudadano, como padre de familia, como persona inquieta y preocupada. Yo siempre lo he dicho, yo soy de un político social, porque yo soy un político de la calle. A mí me gusta hablar con la gente en la calle, no en los despachos. Nunca he eh, utilizado ningún tipo de despacho de, de para eso. Siempre he ido yo al, al conflicto. Siempre he ido al lugar de la familia con el problema, he ido a la casa del vecino. Y en este caso, pues se está viviendo de forma distinta, porque el Senado, toda la provincia de Cádiz, hay que moverse por muchísimos espacios. Y bueno, sí que es verdad que él se, vive, se vive de manera muy intensa, pero además se vuelve a vivir con alegría. Yo siempre voy a votar con alegría, con ilusión, porque mi idea es cambiar y transformar este mundo. Es Decía ecologista desde muy joven y siempre he luchado porque. Porque a veces nos confunden los ecologistas. Yo lo que quiero es el aire limpio, quiero el agua limpia, quiero una ciudad limpia, quiero unos ríos limpios. Y eso es una conciencia social. He ayudado muchísima gente. Yo no tengo que estar contando lo que, lo que hago con mi sueldo, como hace otro. Pero con mi sueldo yo he dedicado mucho dinero a ayudar a familias de, de esta ciudad y no lo tengo que contar. Yo tengo una conciencia social de haber vivido y haber visto las pateras y los cayucos en Túnez, en Libia y en Canarias. Yo he asistido a embarcaciones. Yo he asistido he a un asalto en el remorcado porque venían a pedirnos arroz. Yo he visto el hambre en los ojos en Somalia. Sé lo que la gente cuando me mira a la cara me dice, Gonzalo, tengo un problema. Se lo leo en el blanco oso porque lo he percibido de muchas formas. Y eso es lo que yo quiero, ayudar a la gente. Y lo mismo que hice en las municipales lo haré para el Senado. Y si estoy en el Senado, seguiré defendiendo la provincia de Cada Andalucía y la ciudad de San Fernando. Y si no estuviera en el Senado, seguiré la misma batalla. Eso lo tengo clarísimo. Me imagino que el apoyo familiar tiene que ser fundamental en este tipo de cosas, ¿no? Porque estamos aquí apostando por si sale el tema tener que estar Madrid para acá, Madrid para acá. Eh, estamos hablando de una exigencia importante. Me imagino que si la familia no está una, esto es imposible, ¿no? La familia es, es fundamental. Yo sin el apoyo de, de mi mujer y, y de mis dos hijos, yo no sería capaz de hacer esto. porque es muy difícil tener la cabeza en un tema y ellos son los que me dan el apoyo y el empuje porque me conocen, saben de qué piel estoy eso... De, mm, mi mujer es mi novia desde los 15 años, por tanto mm, nos conocemos bastante bien y sabe mis problemas que tuve en la Armada, que tuve seis años, los mismos problemas, he estado buceando y viajando muchísimo, por eso tengo esa realidad de, de, de los problemas de la gente, porque de, como comentaba antes, están Somalia, en el norte de África, pero también están en, en Islandia. ...estaba en Bulgaria, en Georgia, en Portugal, Italia... ...casi en todo Sudamérica, en, el, en Estados Unidos, en algunos estados... ...y me gusta, y veo, interpretar las redes sociales... ...y eso es lo que me hace a mí tener una conciencia... ...mi mujer la conoce, mi mujer sabe de qué piel estoy esa... ...y, y sin ella yo no sería capaz de, de empujar este proyecto. Gonzalo, y para finalizar... ...la gente que esté viendo esta entrevista... Eh... Ofrecimiento por parte de Unidad Popular y de Izquierda Unida, eh, ¿qué les podemos decir? ¿Qué les podemos contar para pedirles pues el voto? Algo que, que en cierta manera es fácil, es una reflexión. Eh, a nosotros se nos han acusado de que me llevaban mochilas. Eso es lo que quiero que la gente abra, las mochilas. 40 años de democracia. Eh, ...que Creamos una constitución con los militares nerviosos, con unas empresas franquistas encima de la mesa. Con unos políticos que vienen del franquismo, y se planteó una democracia y se planteó una constitución. Había que dar el paso a la democracia y la dimos con mucha valentía también, ¿por qué no decirlo? Bien, pero durante 40 años hemos visto que ha había dos partidos que han jugado al ajedrez: se han cambiado las fichas y se han cambiado el tablero. Y hoy hay cuatro partidos que juegan al parsis pero jugar al parchís es buscar el centro del tablero. El centro del tablero son las políticas de centro. Nosotros sabemos de la indignación, del desempleo de los problemas sociales que tiene la gente, de la dependencia, de la falta de funcionarios, de la falta de personal de los hospitales. ¿Y qué creemos? Que esto no más es que tiene una solución. Y es una solución con un programa de izquierda. E Izquierda Unida tiene clarísimo que ese programa es, está en Izquierda y en Popular porque tenemos una forma muy distinta al resto de las formaciones políticas. No podemos cambiar nada si no cambiamos la base y si no cambiamos la estructura de Estado. Porque las reformas de las reformas... Son parse, como los parse de nicotina, el, el vicio del tabaco hay que quitarlo de forma radical, abandono el tabaco. Pues esto es igual, se cambia la transformación y se, se cambia con una transformación y para transformar el país necesitamos ir a una nueva constitución, que la hicimos con valentía una vez, como en el siglo XIX se hicieron ciertos veces... pues tenemos que ir a una nueva. Porque una nueva constitución estructura de nuevo la educación, la sanidad, las dependencias, bloqueamos las pensiones que suban con el IPC, cambiaremos el, ese país. Pondremos por encima el valor de los ciudadanos, por encima de la economía. Los bancos deben de estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. Tenemos que cambiar y modular esto. Y no podemos ir a las reformas que a las que ya estamos acostumbrados que tenemos. Por eso, de Izquierda Unida, Unidad Popular, este candidato al Senado pide reflexión al ciudadano. Quedan días para reflexionar, quedan días para ver las posturas de lo que cada uno están proponiendo de los contratos únicos nosotros defendemos el sector de Navantia como gran motor de la Bahía de Cádiz algunos van a las reuniones se ponen el mono y algunas se ponen el casco pero luego cuando gobiernan no vienen barcos a la vía de Cádiz y nosotros tenemos claro que si los comités de empresa sin el mundo sindical nosotros no podemos industrializar la provincia de Cádiz son los sectores sociales por eso pedimos el voto con esa fuerza política con esa capacidad de ver que, que sin un programa de izquierda no vamos a ser capaces de transformar este país. Y cuando lo digo de izquierda, lo digo con letras mayúsculas. De izquierda, feminista, federal y ecologista. Por cierto, la campaña y ser librero es compatible, lo digo por esa librería andaluz que aquí la tenemos, este nuevo espacio cultural, en la calle Méndez Núñez junto a San Rafael, la Comercial de San Rafael. Eh, llevamos algunos días ya de, de apertura. <laughs> ¿Cómo va? ¿Cómo va este, este nuevo negocio? esta nueva Este pues, nuevo proyecto. Un proyecto también igual de difícil que la política, porque los negocios están muy. Nosotros hemos querido ir a una librería cultural. Ayer me mandaron un, un correo un, un, por un mensaje de Monserrat Roy que decía: La cultura es la opción más revolucionaria, como decía, la, eh, la cultura es la opción más revolucionaria para transformar y cambiar el mundo. Y desde la cultura se pueden entender muchas cosas. Es nuestra historia, leer nuestro pasado es entender nuestro presente. Por eso también defendemos la memoria democrática, porque para entender este presente y para caminar hacia el futuro, tenemos que saber de dónde viene el liberalismo. Yo el proyecto de la librería ya lo tenía en mente, sí. porque yo de la política no venía a vivir. Yo venía a dedicar un tiempo a la política institucional y luego irme a la política cultural, a la política social, de la calle y de la gente, y, simplemente. y para mí era un proyecto que ya venía. Yo de haber repetido como concejal. Ya estaba en proyecto montar la librería. Ah, no, él está como concejal, y el proyecto seguía para adelante... Y Librería Andaluz, inaugurada el 4 de diciembre, día para nosotros, día de Andalucía, porque es el día en que los andaluces dijeron de nuevo, aquí estamos, la historia nos va a recordar y ahí estuvimos. Y ese es el concepto, el concepto de, la, de la librería, un espacio cultural de encuentro, ya tenemos actos y agendas preparadas, están viendo editoriales, escritores. Hay un buen, una buena sensación y bueno, yo viviré de una cosa o de otra, pero que lo que sí es verdad que eh, estaremos bien en la librería, bien en la institución y la librería no se va a cerrar. Es un proyecto muy bonito y ahí vamos a seguir trabajando. Pues Gonzalo Alíos, muchas, muchas gracias, mucha suerte en ambos proyectos. Nos jugamos mucho, lógicamente, en estas elecciones de, del domingo. Desearte lo, lo mejor de lo mejor y, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, con este candidato de la provincia de Cádiz al Senado por Izquierda Unida, Unidad Popular, Gonzalo Alías. Muchas gracias a todos por su atención.